Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a una nova edició del Tarragona 100%, aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona. I en aquest dimecres 7 d'abril, amb ganes de repassar l'actualitat en matèria de patrimoni, també d'habitatge, si és possible, si ens dona temps, en els propers minuts, perquè avui ens acompanya Hermán Pinedo, el conseller de Patrimoni, Habitatge i Joventut de l'Ajuntament de Tarragona. Hermán Pinedo, molt bon dia. Molt bon dia, què tal? Tenim molts temes d'actualitat. Un, el més concret o el més recent, està relacionat amb les visites que hem tingut aquests dies als monuments de la ciutat en aquests dies de Setmana Santa, en aquests dies festius, amb algunes dades positives, perquè a números rodons podem parlar d'unes 18.000 persones que han visitat els recintes monumentals que depenen de l'Ajuntament de Tarragona. En fi, quina valoració fa d'aquesta xifra? La verdad es que estamos encantados. Hablamos de 18.000 personas que han venido a Tarragona. Sí que es verdad que son la mitad de 2019, que fueron 36.000 aproximadamente, pero sí que es verdad que estamos contentísimos porque el patrimonio funciona como atractivo turístico para la ciudad. Por tanto, contentísimos, felices, y esperamos que en el verano siga esta tendencia. Pero ya deia vostè que es la mitad del 2019, d'abans de la pandemia. Per tant, quina lectura fa? Es que tenemos el país confinado. Entonces, 18.000 visitantes a Tarragona en una semana, creo que es un muy buen dato. Comparado con 2019, evidentemente, no es el mejor dato porque no se puede comparar la situación. Pero, es decir, la situación ha mejorado muchísimo respecto a hace un año que estábamos absolutamente parados. Por tanto, contentísimos y esperamos que en verano siga esta tendencia. Ha passat Setmana Santa, ara ja les mirades, ara vostè ho deia, estan ja pensades a l'estiu. Com preveu que pot ser, amb totes les incerteses que hi ha en aquests moments, com preveu que pot ser la campanya d'estiu precisament des del punt de vista de visites als monuments? Pues esperamos poder tener abiertos muchos monumentos, esperamos poder tener abierto el anfiteatro, por ejemplo, que ahora hablaremos, y esperamos también que la gente venga a Tarragona a hacer una buena campaña turística y en ese sentido pues que Tarragona crezca y se recupere económicamente gracias al patrimonio, gracias a la cultura y gracias a la ciudad, que tenemos un valor importantísimo en la ciudad, que es su gente, su hostelería, su comercio y evidentemente su patrimonio. L'amfiteatre estarà completament obert aquest estiu? Completamente no, porque la grada reconstruida de los 70, que es casualmente la peor parte del anfiteatro a nivel estructural, no podremos abrirla hasta dentro de un tiempo. Pero esperamos que el anfiteatro esté abierto de cara al mes de junio, sí, al menos la arena. Pensemos que el anfiteatro ahora, incluso que está cerrada la arena, ha sido el monumento con más visitas esta Semana Santa. ¿De acuerdo? Hablamos de unas 10.000 aproximadamente. Por tanto, creo que tenemos que ponerlo en valor y ya lleva suficiente tiempo cerrado. Quan creu, doncs, abans de l'inici de l'estiu, que podrà estar oberta l'arena de l'amfiteatre? Yo hablaría, espero que más del mes de junio. Por tanto, durante el mes de junio espero que esté abierto. No sé decirte exactamente cuándo, pero bueno, después de Tarraco Viva, que será el gran evento de inicio, creo, del patrimonio de Tarragona este año. Ja que ha citat Tarraco Viva, li anava a preguntar pel festival, perquè recordem que l'any passat no es va poder celebrar en les dates habituals del mes de maig. Es va haver de celebrar a la tardor i amb un format semipresencial entre la virtualitat i la presencialitat. Aquest any es farà a finals de maig, amb un format similar al del 2020? Se hará a finales de mayo y de hecho el formato será muy similar, como usted decía, al de octubre. Evidentemente no será igual que en 2019 o que en 2018, pero haremos un Tarraco Viva que creo que será de primera categoría y que refleja un poco el cambio de paradigma que hemos de tener de cara al futuro. Es decir, apostar por el formato físico, evidentemente, como no puede ser de otra manera, pero también apostar por el formato digital, que creo que acerca mucho más a la gente el festival. ¿Y la temática del festival? La temática, bueno, hablaremos de un fin de ciclo de época romana. Ya te concretaré más adelante de qué. Las datas concretas es concentren en un 10 días. Per tant, és una reducció de dates en relació a l'època prepandèmia. Per alguna raó en concret? Bueno, primero porque evidentemente el festival no puede desarrollarse, como decía, en condiciones de 2019, por tanto no podemos traer gente, por ejemplo, de Italia o de otros países, y evidentemente porque también tenemos que reducir aforos y reducir presupuesto también. No podemos derrochar dinero en una época en que Tarragona está sufriendo, la gente de Tarragona está pasándolo desgraciadamente mal, y por tanto también hacemos el esfuerzo económico de reducir gastos para adaptarnos a la situación actual. Deixem de banda, doncs, Tarraco Viva. Tornem a parlar d'equipaments, de monuments i d'obres. Parlàvem de l'amfiteatre, però parlem d'altres obres en marxa i d'altres projectades. Per exemple, tenim, si no m'equivoco, en la recta final, l'actuació a la plaça dels Sedassos. Por fin hemos conseguido desbloquear Sedassos. Ha costado muchísimo porque la verdad es que ha sido un trabajo muy administrativo y muy jurídico casi,
pero por fin la conseguimos desbloquear. Y eso quiere decir que empezamos las obras el día, me parece que fue 8 de marzo, si no me equivoco, llevamos ya un mes, y por tanto quedó un mes y por fin podremos abrir la Plaza de Seasos, que a mí me hace personalmente muchísima ilusión, porque fue algo que, con lo que el día que llegué ya me encontré, y después de un año y medio bastante complicado, lo desbloqueamos. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues ahora el plan que tenemos, y estamos ya a punto de sacarlo, es hacer una consulta participativa, de verdad, para que la gente proponga funciones para la grada y también opine sobre cómo debe ser y cómo debe funcionar la grada. Creo que también escuchar a la ciudadanía en ese sentido pues es siempre positivo. ¿Pero es podrá accedir a la grada un cop s'acabi aquesta actuació? Sí, sí, totalmente. Y de hecho, bueno, es posible hacer actos culturales, quizá alguna actividad de Tarraco Viva ya encima, ¿no? Creo que las posibilidades son muchas y, por tanto, tenemos que aprovecharlas. ¿A vostè l'actuació li agrada? ¿La intervenció que s'ha fet li agrada? No. No, no, porque no es el sitio. No como intervención, sino que no es el sitio para hacer ese tipo de intervención. Evidentemente, como siempre he dicho, 250.000 euros de dinero público no se van a tirar a la basura directamente. No la sacaremos sin probarla y ya está. No, vamos a ver cómo funciona, vamos a probarla y tomaremos decisiones, pero yo mi opinión es dejarla. Al costat de la plaça dels Sedassos tenim una actuació que s'ha obert d'alguna manera a la visita dels ciutadans, que és la torre, l'escalinata de la Torre dels Advocats a l'antiga audiència, en el sentit que potser no es pot visitar, però sí que es pot veure des del carrer dels Ferrers. Què suposa aquesta... aquest nou atractiu pues, dins del conjunt de Tarragona. Supone poner en valor una de las cosas más bonitas y más chulas de la ciudad de Tarragona, una escalera perfectamente conservada del siglo I y, por tanto, ponerla en valor, enseñar algo que estaba escondido hasta hace dos días y, por tanto, creo que poner en valor una parte más del patrimonio de Tarragona que es fundamental. En este sentido, también poner en valor una parte del Fórum Provincial. El Fórum Provincial es el gran desconocido del patrimonio de Tarragona, pues empezamos a ponerlo en valor y lo haremos con otras actuaciones, como por ejemplo en Cibadería, que estamos ya excavando, para, digamos, desentrañar el misterio del Fórum Provincial de Tarraco, ¿no? En aquesta escalineta, però, no falta la senyalítica? Li pregunto perquè, clar, qualsevol visitant que hagi passat aquests dies de Setmana Santa o els que puguin venir aquest estiu passarà pels carrers del Ferrer, pel carrer dels Ferrers, i si no veu allà una senyalètica, no sabrà què hi haurà darrere. Falta senyalètica i falta l'actuació d'antiguaudiència, que és tirar el muro de ladrillo que hi ha al fondo para que se pueda ver tanto desde dentro como desde fuera de l'antiguaudiència. Por tanto, falta todavía, pero creo que es un primer paso. I l'actuació tant de la senyalítica com d'aquest mur que el farà visible l'escalinata des de l'antiga audiència, quan ho preveuen? Jo espero que este verano. La senyalítica, de fet, des de l'àrea de patrimoni, des del Museu d'Història, estan impulsant, no?, una nova senyalítica pels monuments. Creo que tenemos que cambiar toda la imagen de la senyalítica en Tarragona y, por tanto, este verano empezamos ya a hacerlo. Evidentemente no es una cosa que se haga en dos días, irá por fases, pero sí que creo que debemos empezar ya a cambiar la imagen, cambiar los colores corporativos, cambiar el diseño de la señalética y cambiar también cómo explicamos la ciudad. Por tanto, a nivel de didáctica, a nivel de educación, a nivel de cómo acercamos el patrimonio a la gente y cómo lo explicamos, creo que debemos mejorar muchísimo y en eso estamos. Yo espero que la primera fase se pueda ya enseñar de cara al mes de junio también. Por tanto, el mensaje es, estamos ya trabajando para que en el mes de junio el patrimonio de un cambio o un giro de 180 grados para que sirva como eje de la recuperación económica. Ja que parlàvem de la Torre dels Advocats i d'aquesta escalinata, que és una de les novetats, per dir-ho d'alguna manera, d'aquesta primavera, ja que estem situats en aquesta zona de la ciutat i de l'antic Fòrum Provincial, també tenim al voltant de la plaça del Paiol l'inici imminent de les obres de restauració de la Volta del Paiol, no?, i de Cala Gapitu. Sí. Aquest és un projecte més a llarg termini, però també és segurament un dels projectes més emblemàtics que té la ciutat per davant. Quin és el calendari? Amb quina previsió treballa? Otro proyecto que hemos desbloqueado, 1.200.000 euros para Cala Gapitu, que servirá para reforzar estructuralmente el edificio que nos permitirá iniciar o empezar el proyecto de Porta Tarraco, que será un cambio radical a nivel de experiencia turística y patrimonial en Tarragona. Por tanto, piensa Antigua Audiencia, Cala Gapitu, un gran cambio de la Plaza del Paiol para que sirva de centro de atracción turística y que de inicio de la experiencia turística en Tarragona. Expliquem-ho, però, perquè la gent ens entengui. Ara, de moment, el que es farà serà arranjar la façana de Cala Gapitu? Arreglar fachada y refuerzo estructural de la bóveda principal, para que sepamos que no cae. A partir de aquí, trabajar para rellenar ese espacio con una oferta, digamos, una experiencia turística y patrimonial que sirva para entender
com era Tarragona hace 2.000 anys. Però l'omplir l'espai seria una segona fase. Sí. I això és Porta Tàrraco. Efectivament, és Porta Tàrraco. Ho dic perquè la gent ens entengui, perquè jo crec que moltes vegades parlem d'expressions, no? Diem Porta Tàrraco. Primera fase, 1,5% cultural, que l'agapito. Uh-huh. Segunda fase, Porta Tàrraco, que tiene que estar acabado Porta Tàrraco para septiembre del 22. Por tanto, ya. Perquè depèn de l'1%, de les condicions d'alguna manera, de l'1% cultural. No, perquè l'1,5% cultural depende del Ministeri i el Porta Tàrraco depende de la Generalitat. Uh-huh. Por tanto, són dues subvencions diferents, però que han de complir uns términos i uns plazos. Cal agapito debe estar para febrero del año que viene y Porta Tàrraco para septiembre. És a dir, que al setembre del 2022 sí que, d'alguna manera, tot l'escenari de la plaça del Pallol haurà canviat d'una manera significativa. És que, evidentemente, así es. Y nos jugamos muchísimo con este proyecto. Por tanto, estamos plenamente comprometidos con él. Sí que hay que decir que es verdad que el proyecto no estaba muy bien perfilado por parte del anterior gobierno y nosotros lo hemos perfilado, lo hemos encarrilado y ahora es un proyecto muy decente para Tarragona. La maqueta de Tàrraco, per cert, la maqueta que des de fa anys podem veure a l'antiga audiència, es mantindrà ja o precisament amb tot el projecte de Porta Tàrraco canviarà d'ubicació? Irà a la Volta del Pallol y será una de las principales atracciones acompañada de tecnologías que acompañen, ¿no? Que ayuden a interpretar la maqueta, irà a la Volta del Pallol i serà el principal centre de la Volta. Uh-huh. I ja per acabar, d'alguna manera, aquest recorregut pels diferents monuments que a més són patrimoni mundial, hi ha previst alguna actuació futura a la muralla? La muralla ha anat patint o tenint o assumint diferents reformes parcials. Hi ha alguna actuació prevista? Conservar, mantener. Y eso quiere decir también lo que estamos haciendo ahora, monitorizar, es decir, comprobar que la muralla no sufre ningún daño a lo largo de las lluvias que ocurran o los vientos. Por tanto, monitorizar, conservar y mantener. La actuación es esa. Por tanto, estamos en ello y la muralla no volverá a caer si depende de nosotros. Hem parlat molt dels monuments de Tàrraco. Li plantejo, senyor Pinedo, a parlar d'altres qüestions d'actualitat recent, perquè ara fa poques setmanes coneixíem, a partir de l'aprovació del romanent de tresoreria dels diners pendents del 2020, coneixíem que es destinaran 800.000 euros en el pressupost ja d'aquest any a la Quinta de Sant Rafel, un edifici modernista situat al parc de la ciutat, en fi, que els tarragonins coneixen perfectament. I que han vist des de fa dècades en estat d'abandonament. ¿Quién es el proyecto? ¿Qué volan fe a la Quinta de San Rafael? Fíjese el cambio que hemos pasado en Tarragona de hablar en negativo del patrimonio a hablar en positivo. Y precisamente estoy contentísimo por eso, porque hablamos en positivo de patrimonio y eso para mí me encanta. Quinta de San Rafael, 800.000 euros para rehabilitar el edificio y darle un uso que sirva como eje vertebrador de la Quinta de San Rafael, del parque, evidentemente. Por tanto, casi 1 millón de euros para poner en valor, rehabilitar y darle uso al edificio. Però fent què? És a dir... Gràcies també, hay que decirlo, gracias al acuerdo con Junts per Tarragona, que Junts ha apoyado muchísimo este proyecto y por tanto a la consellera Elvira Vidal también agradecerle su papel en este proyecto. Però què projecte? Me preguntava, no? Què projecte? És a dir, donar-li ús a la Quinta de Sant Rafel, però d'això se'n parla des de fa dècades. Però quin ús en concret tenen perfilat, si és que ja el tenen perfilat, des de l'equip tècnic de l'Ajuntament de Tarragona? Per a mi... Tiene que ser un uso que atraiga personas al parque y no que las expulse. Por tanto, tiene que ser un uso que tú quieras ir al parque, a la quinta, para hacer lo que haya que hacer allí. Para mí, el tema de algún tipo de, no sé, vinculado a la hostelería, vinculado a algún tipo de hacer conciertos, no sé, creo que sería bastante chulo. Encara no està definit, per tant. No. Aquests diners dels que parlàvem, aquests 800.000 euros, són per rehabilitar l'edifici? Només? Solo para rehabilitar el edificio, evidentemente. Será caro, porque el edificio no está bien conservado y evidentemente se ha dejado mucho de la mano de Dios. Luego habrá una parte que será de darle, ¿no? Poner los elementos que sirvan para darle funcionalidad al edificio. Uh-huh. I aquestes obres de rehabilitació estan previstes que es puguin començar ja aquest any 2021 o de moment, com que el procés potser és llarg, doncs això ho hem de deixar pel 2022? No, tenemos otra. 2021 empezará ya todo el proceso. En cuanto tengamos el presupuesto, que esperemos que lo tengamos ya, se aprobó el modificativo hace unas semanas, pues lo tendremos en unas semanas más, un mes aproximadamente. En cuanto lo tengamos, nos ponemos a trabajar ya y a gastar el dinero para impulsar este proyecto de la Quinta. Amb la Quinta de Sant Rafel es recuperarà un edifici modernista. Moltes vegades s'ha parlat precisament del modernisme, que havia quedat de banda segurament per la importància de Tàrraco. No sé si precisament en el camp modernista pot haver-hi altres intervencions en el futur, pensant en el patrimoni variat
y RIC de Tarragona. Es que ya la ha sabido, Teatro Metropol es precisamente una de las cosas que estamos recuperando y también queremos poner en valor el patrimonio modernista mediante una ruta turística y patrimonial para que la gente pueda conocer el patrimonio modernista que tenemos. No tenemos mucho, pero lo tenemos. Por tanto, también pienso, por ejemplo, en el cambril famoso, ¿no?, de las Carmelitas, que es una cosa que tenemos pendiente y que también me gustaría abordar esta legislatura. Uh-huh. Estem parlant molt de patrimoni. A mig camí del patrimoni de l'habitatge, que també és una responsabilitat del conseller Armand Pinedo, li vull preguntar per un edifici abandonat al carrer Santillán, que també ha sortit molt en aquests dies. Hi ha hagut fins i tot algunes intervencions de col·lectius de la part baixa. I vostè ha parlat de la possibilitat de cedir aquest edifici a una cooperativa d'habitatges. Explique'ns una mica... Pensemos que este edificio estaba ya regalado por parte del ayuntamiento, por parte del anterior gobierno, al Incasol, ¿no? Se lo iban a ceder en una permuta y ya está. Lo que hacemos es parar este convenio, decimos que Santillán no puede regalarse y no puede cederse para que se haga algo que no controla el ayuntamiento y, por tanto, nos quedamos el edificio y ahora queremos recuperarlo. Evidentemente no tenemos recursos para recuperarlo ahora mismo porque es carísimo. Es un edificio de 3.200 metros cuadrados, si no recuerdo mal. Una barbaridad, de tres plantas. Por tanto, no tenemos dinero para recuperarlo. Pero sí me gustaría bastante impulsar algún tipo de cooperativa allí, de habitaje, para que la gente pueda contribuir también económicamente y también tenga casa, ¿no? Al final, la fórmula cooperativa es una fórmula muy interesante en materia de habitaje. Uh-huh. I ja que parlem d'habitatge, també aquests dies s'ha parlat molt de la promoció del carrer López Peláez. La promoció, si no estic equivocat, ja està enllestida i, de fet, hi ha alguns veïns que ja hi viuen. A més, fa uns dies també presentava Armand Pinedo i el conseller d'Urbanisme, Xavi Puig, la peatonalització o la pacificació dels voltants de l'edifici. Amb aquesta promoció d'habitatges, que ve d'antic, senyor Pinedo, d'alguna manera s'acaba ja una filosofia pel que fa a l'habitatge públic a Tarragona? S'acaba la filosofia de venda i empezamos con la filosofia d'alquiler. Alquiler social, vivienda para alquiler. Por tanto, rehabilitar viviendas, que es una política acordada con la CUP, a la que agradecemos muchísimo su aportación, y también comprar vivienda para que el ayuntamiento tenga habitatge público. Por tanto, el objetivo es ese, alquiler en puesto de venta. I aquest lloguer, on, és a dir, com es comença ja a posar en pràctica? És a dir, ja tenen pensades algunes intervencions concretes? Hemos empezado en Buenavista comprando un edificio de cinco pisos y ahora seguiremos comprando vivienda por tanto hecho retracte y por tanto ejerciendo el derecho que tiene el ayuntamiento para adquirir pisos para ponerlos a alquiler. Por tanto, seguimos dando vivienda a familias que lo necesitan. Aquesta és una prioritat? Li pregunto perquè, clar, sí, absolutament. Conseqüències econòmiques de la pandèmia... Absolutament sí. Ojalá podamos tener 100 viviendas en un plazo de 3-4 años para dar a familias que lo necesitan en alquiler. Mm-hmm. En qualsevol cas, es descarta, doncs, a partir d'ara, fer pisos per vendre'ls. Se lo prometo que mientras que yo esté aquí no habrá ninguna... I per què? Per què aquesta opció? Porque la venta no permite rotación. No cambia. La gente compra un piso y lo compra para toda la vida. La rotación permite que una familia, por ejemplo, necesite un piso hoy, pero quizá en un año no lo necesita. Por tanto, permite rotación el alquiler y eso nos favorece muchísimo a la hora de dar ayuda a la gente que lo necesita. Mm-hmm. Per anar acabant, senyor Pinedo, al llarg de l'entrevista ha sortit en diferents ocasions aquest romanent de tresoreria, aquest acord que permet, per exemple, aquests 800.000 euros que dèiem per la Quinta de Sant Rafel. Li pregunto perquè en clau política, precisament el dia en què... es presentava aquest acord a 4, vostè deia, avui hem tornat a demostrar que hi ha una majoria que vol seguir impulsant el canvi polític a la ciutat i que el defensa sense importar el color polític i la recuperació econòmica de la ciutat des dels serveis socials, el comerç i la cultura. Gràcies a tothom per fer-ho possible. Vostè deia això a través de Twitter. Era l'acord entre Esquerra Republicana, En Comú Podem, Junts per Tarragona i la CUP. Uh-huh. A partir d'aquestes declaracions... ¿Por qué no ya una ampliación del gobierno? Es algo que no decido yo, que decide la Asamblea de En Comú Podem y, por tanto, la Asamblea de En Comú Podem debe decidir si se amplía gobierno o no. Mi papel es decir que estoy muy contento por el acuerdo a 4 y agradecer a Esquerra Republicana, a Junts, a la CUP y, evidentemente, el papel de En Comú Podem en este gobierno del cambio para garantizar que Tarragona tiene unos presupuestos del cambio y unos presupuestos de recuperación económica y un modificativo también de la recuperación económica, que era totalmente necesario y al que el PSC no participó. Però els seus socis de govern, Esquerra Republicana, des de fa setmanes, d'alguna manera els emplacen a decidir alguna cosa
precisament perquè aleguen que falten mans al govern, no? Que seria, el govern seria més efectiu si hi hagués més gent treballant des de dins. Tiene que ser el equipo negociador de En Comú Podem y el equipo de En Comú Podem en su conjunto quien tome la decisión de llevar esta cuestión a asamblea. Yo soy un concejal que hago lo mejor que puedo en mi trabajo, que defiendo el patrimonio, la vida y la juventud, en este caso, que es la parte que me toca de Tarragona, y por tanto yo hago mi labor política. Quien tiene que tomar esas decisiones son otras personas. Doncs així acabem aquesta conversa, aquest repàs d'actualitat, sobretot temes de patrimoni i d'habitatge, que avui hem compartit amb Armand Pinedo, el conseller responsable d'aquestes àrees i també de joventut a l'Ajuntament de Tarragona. Armand Pinedo, moltes gràcies. Gràcies i bon dia. Que vagi molt bé, fins la propera. Gràcies. Armand Pinedo, avui protagonista, avui el convidat del Tarragona 100% a Ràdio Ciutat de Tarragona. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.